Ya. Listo. A ver, en este ejercicio, salud, hijito lindo. Ya, en este ejercicio me está pidiendo colocar verdadero o falso. A ver, vamos a resolver el número uno. Atención, por favorcito. Este decimal, 0,66, lo tengo que llevar a fracción. ¿Cómo se hace, profesor? Se coloca el número 66 y debajo, ¿cuántas cifras hay? Entonces se coloca sobre 100, ¿ya? Ahora, si tú quieres comprobar con la calculadora, puedes dividir 66 entre 100, te va a salir ese decimal. Ok, ahora el otro es 0,6 y acá su cejita. ¿Cómo se convierte? Se coloca el número 6 y cuando hay así ceja, se coloca el número 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo comparo, hijito lindo, preciosos? Esto se compara multiplicando cruzado. Así. Ajá. A ver, 6 y 6. 6 por 100, 600. ¿Ok? 66 por 9. Vamos a multiplicar 6 por 9, 54. ¿Ya? A ver. Ajá, listo. Y llevo 5. Se pone 54 más 5, 594. Ya. Ahora, ¿cuál es mayor, amigo? El 600 es mayor. Entonces, para que sea correcto, debe ir así, ¿sí o no? Entonces, aquí el primero es falso porque está al revés, ¿ya? Entonces, el primero es falso. Sí, te va a pegar si no trabajas bien. Ya. Vamos al segundo. Mucha atención, mi querido niño, por favorcito. Dice que esta expresión es irreductible, o sea, que no se puede reducir, no se puede simplificar. Vamos a trabajar. Te pregunto, raíz cuadrada de 49. Qué raro, con inicial creo. Raíz cuadrada de 49. 7, muy bien. Están despertando. Ya. Ahora, si tú divides 91 entre 7, a ver, ¿a qué es igual? A ver, 1 por 7, 7. Restamos 2, baja el 1. Vamos, niños. 3, 3 por 7, 21. ¿A qué es igual? 13. Entonces, ¿esta fracción se puede reducir? Entonces, este es falso, porque sí se puede reducir. Este está diciendo irreductible. Sí se puede reducir. Ok. La generatriz es, ya, vamos a ver. Vamos aquí con la tercera expresión. El decimal, a ver, fíjalo, ya, el decimal, ahora sí. Listo. ¿Cómo se hace esto, querido niño precioso? Por favor, mucha atención, ¿eh? Por favor. Se resuelve de esta manera. Se copia la misma cifra que es 24 y se le resta el que no tiene ceja. Dos. Claro, 2 se le resta, ¿ya? Y abajo, cuando tiene ceja se coloca 9 y cuando no tiene se coloca 0. Pero aquí vas a colocar 90, porque no valdría colocar 0,9. 90 se coloca, ¿ya? Entonces, si nosotros restamos, ¿a qué es igual? 22,90. Ahora, te pregunto, ¿se puede simplificar? Cicatriz, ¿cuánto es la simplificación? Muy bien, 11,45, tú sí sabes, ¿ya? Este 11,45 es igual aquí. Entonces, este es verdadero, verdadero. Ya. Porque sale 11,45, hijito. Sale la misma expresión. Lo ordenamos en ese orden porque sí. Entonces, falso, falso, verdadero. ¿Cuál es la alternativa correcta para marcar en el boletín? La D. ¿Ya? Verifica en las claves si el teacher está haciendo bien. Correcto. Ya. Con bien, bonito, con paciencia, por favor. Pero tampoco no trabajas a tiempo. Ya. A ver, amigos, aquí hay dos expresiones. Mucha atención, por favor. El valor de A es esta resta y el valor de B, esta suma. Ya. Y después vamos a tener que hallar A entre B. Así está, ¿ve? Ya. Entonces empezamos a resolver. Atentos. Primero voy a resolver lo que es A.
Esta fracción, un medio, lo dejo así. Aquí tengo que convertirlo en decimal. ¿Cómo es? Coloco 3 arriba y debajo 9 porque tiene ceja. Ahora, amigo lindo, vamos a utilizar la técnica del XD. ¿Ya? X. ¿Cómo es el XD? O sea que si tú multiplicas de esta manera, así, y de esta manera se forma una XD. Una XD, ¿ves? La XD. Oh, carita feliz. A ver, aquí multiplica 2 por 9, 18. Aquí multiplica 1 por 9, 9. Acá 2 por 3, 6. Entonces, restas arriba. 3, 18. Así te sale la fracción de A. ¿Estamos bien? No, dice mi amigo. Ya, excelente. Ahora, este 3, 18 sí puede simplificar por si acasito, ¿eh? Se tiene que simplificar. A ver, entre 3. Ya, a ver. 3 entre 3, 1. 18 entre 3. 6, amigo Juan. Chistoso el amigo Juan. Muy chistoso. Ahora voy a resolver B. BB es. A ver, caramelo, chocolate, tranquilo. A ver. Aquí le colocas uno en fantasmita y haces otra vez el XD. ¿Ya? Este, yo. El visito de con cariño. El visito, el. No, bichito no fue. Ah, sí, el vicioso puede ser. 1 por 6, 6. Aquí, 2 por 6, 12. 1 por 1, 1. Ya. 13 sextos. Aquí sí no podemos simplificar. Ahí queda. ¿Ok? Ya. Gianfranco, aquí Gianfranco. Ah, no creo que haya muerto, ¿ah? No, no creo que haya. Guau. Wow. Ya. A ver, hijito, continuamos. Ya. Acá me está pidiendo A entre B, o sea, la respuesta de A, que es un sexto, y la respuesta de B, que es 13 sextos. Ya. Aquí hacemos la orejita, flores, la orejita flores. A ver, la orejita flores. Ya. En la orejita flores, aquí se multiplica 1 por 6, lo voy a expresar, 1 por 6. Y acá 6 por 13. Listo. Ya. Ahora, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, acá se puede ir 6 con 6. ¿Y qué te queda? No sea chiste. 1, 13. Entonces, A, B es igual a 1, 13. Añá, ya. ¿Qué nos pide hallar? El denominador. El número que está bajito es llamado denominador. Entonces, la respuesta es 13. ¿Cuál es la respuesta correcta para marcar? La B de. No, de bueno. Ah, sí. Todo con maldad. Copia bonito ahí. Vamos ahí. A ver. En este caso, hay que representar en fracción. Escuchen, escuchen, por favorcito. Escuchen, escuchen. El número de abajo indica en cuántas partes se ha roto o fraccionado todo. ¿Ya? Entonces, un favorcito. Miren, miren, miren. Si nosotros observamos esta figura, falta para poder analizar, falta hacer una línea aquí. Analiza, Mona Lisa. Ya, a ver ahí. Entonces, está ese fraccionado en triangulitos. Entonces voy a completar todo en triángulos. ¿Ya? A ver, voy a completar. Mi amigo, se lo ha. Se la han bajado, mi amigo. Ya, ahí está. Ahora sí, ¿en cuántas partes estaría roto todo? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, muy bien. De las 16, ¿cuántos está pintado? 4. Entonces la fracción sería 4, 16. 24, ¿seguro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No. Estás loco, Lucas. No, todo está. A ver acá. ¿Cuántos está roto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, eso no, papito. No, son igual. No.
Ya. ¿Y cuánto está pintado? Uno. Ya. Ahora, amigos, esta fracción hay que simplificarlo. Un ratito, hijito, un ratito. 4 entre 4, 16 entre 4. Claro. Entonces aquí te sale simplificando un cuarto, que es también igual a un cuarto. Entonces, un ratito, pues, hijito, calma. Ya. Entonces la respuesta sería un cuarto y un cuarto. ¿Cuál es la clave correcta? La A sería para marcar, Capitán América. Ya. Pero tú me dirías, profesor, ¿y cómo sé que estas fracciones son iguales? Mira, hay una forma de comprobar que es la siguiente. Escúchame, por favorcito, escúchame. Mira, ¿qué te parece si este triangulito lo paso aquí? ¿Ya? Este triangulito lo paso aquí. O sea que estoy hablando, a ver, por favor. Muy bien, hijita. O sea que acá lo voy a pintar. Tranquilo, bebé. Y acá lo voy a eliminar porque. Tranquilo, baby. No sé, depende de usted cómo lo pueden hacer en el conejito limpio. ¿Ya? Puede ser. Clarines. Acá, queridos, cangrejos. Mira, esto se pasa aquí. También lo pintamos. Hoy el teacher ha hecho cangrejo. Mi amigo me ha contagiado, pero me ha hecho causa. Causa con. Oiga, ¿qué sabe? Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Si yo. Claro. Ya. Mira, después de trasladar las figuras, mira, se da cuenta, tiene el mismo tamaño, ¿eh? La figura sombreada tiene el mismo tamaño, por eso sale igual, ¿ves? Un cuarto. Ahí está, ¿ya? Por eso lo hemos comprobado. Anda, no me dijiste, vuelve a la papá. Ah, ya. Ya. Tranquilo, papá. ¿Por qué a mi amigo lo hacen bullying? ¿Ya? Allá. Ahora en el boletín, ahora en el boletín. Ya. A ver, niños, lo primero que se resuelve es la expresión que está aquí. Ya. Ahora, escúchame. Sí, ahora en el boletín. Para que tú puedas trabajar, tienes que aquí colocar el fantasmita 1 para que hagas la técnica del XD. Ya, a ver, haciendo ahí en lo que está de rosado, haciendo la técnica del XD, tú tendrías 1 por 4, 4 y arriba 1 por 4, 4 y 1 por 1, 1. Entonces te saldría ahí 5 cuartos. ¿Estamos bien? Entonces voy a copiar, mira, aquí el 1 no has hecho nada, aquí el 1 de arriba no has hecho nada, pero aquí abajo te está saliendo 5 cuartos. No sé si me captaron la idea. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ya, hijito, no hay problema. Problemas sentimentales no arreglo. A ver, ahora, debajo de este 1. Coloco uno aquí abajo. Y aquí hacemos oreja flores, oreja flores. Ya, oreja flores. Oreja flores. Ya. O el sándwich también, claro. Ya. Entonces aquí te va a salir así. Uno más, aquí. Uno por cuatro, arriba cuatro y abajo uno por cinco, abajo cinco. Ya. Esta expresión que te ha salido lo voy a traer aquí para poder trabajar bonito. Escúchame, ¿ya? A ver, tranquilo amigo Siu, tranquilo amigo Siu. Ya, coloca el 1 acá y haces XD, XD. 1 por 5, 5. Aquí, 1 por 5, 5. 1 por 4, 4. Suma 9 quintos. Ya, a ver si esa respuesta, si hay alternativa. ¿Qué clave es la respuesta correcta?
D de dado. D de lagarto, como D de lagarto. Allá. Esa es la respuesta correcta. Atiendan, tigres. A ver, vamos a analizar el problema. Escúchame. Una caja contiene 60 bomboncitos, ¿ya? 60 estudiantes. A ver, dice, escucha, Ana se comió un medio de ellos. Entonces sería un medio de qué? De 60, pues. Se comió un medio de 60, ¿ya? Y Luchito, a Luchito lo están fastidiando. Luchito se comió un cuarto, ¿ya? ¿De quién? De 60. ¿Cuántos bombones quedan en la caja? Entonces vamos a resolverlo de esta manera. Escúchame. Primero vamos a ver lo que se comió Anita. Se comió Ana. Ya. Ana se comió un medio, y esto se hace así. Escuchen, por favor. De 60, se multiplica 60. Así se resuelve, ¿ya? Y Luis, no es Luisito del salón, es otro Luis, ¿ya? Luis se comió un cuarto también de 60. Eso se resuelve así. Ya. Ahora, ¿cómo se hace, mis queridos tigres? Se divide, se multiplica primero 1 por 60 y te va a quedar 60 entre 2. ¿Y a qué es igual 60 entre 2 mandarina? 30. Entonces, en realidad, Ana se comió 30. Ahora aquí te va a quedar 60 entre 4. ¿A qué es igual, mis queridos estudiantes? 15. Ya. Entonces, en total, ¿cuánto comieron los dos? 45. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos bombones quedan en la caja? Claro, Luis se ha dado cuenta a todos en su cara pelada. Luis, se resta 60 menos 45, ¿sí o no, Luis? 15. Ya. La clave correcta sería la letra E. De espeso, no, E de elefante. Toda la maldad se van ustedes. E de Abdiel, ¿cómo es E de Abdiel? Ya. Elena se va de compras con 200 soles. Ya. Gasta en sus tabas, en sus tabas. 3/5, entonces gasta 3/5 de 200 soles. Ahí está. Ya, y en alimentos, ya en comida, ya en alimentos gasta 1/8 de 200 soles. Tranquilo, bebé, tranquilo. Tranquilo, caramelo de chocolate. A ver, Tengo hambre. aquí yo también, ahorita vamos a salir, no te preocupes. Aquí se multiplica primero 200 por 3. Habla. 12, el amigo. Está grave. Ya. Hazte revisar, hijito. ¿Ah? Ya. Ya. 600 entre 5 dividiendo es 120. Ya. Ahí sale 120. Clarines. Ya. Y en alimentos gasta 1/8 de 8. Ya, entonces aquí se multiplica 1 por 200, 200. 200 entre 8. Habla media hora. Oye, media hora, habla. Habla. 200 entre 8. 200 entre 8. Ya. 25. Ya. A ver, atienda por favor, hijito lindo. Ya. Entonces, para saber cuánto ha gastado en total, aquí sumaríamos. Sería 140. Uno más uno, dos. ¿Qué pasó hace mucho? Está grave. 145 gastó en total. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto devuelto le queda? 55. Claro. A ver, ¿cómo has encontrado, profesor? Como dijo Luis hace rato, restando 200 menos 145, restando, queda 55. La respuesta, amigo, sí, la clave. La C, la clave C. ¿Ya?
Ya, a ver, hijitos lindos, miren. A ver, un ratito, un favor. La idea es que estos números de aquí abajo sean lo mismo. Eso se llama homogeneizar. O sea que estos números lleguen a ser lo mismo aquí. Ah, un ratito, por favor. Ajá. Ya. Ahora, ¿cómo hago eso? Escúchame con esta técnica. A ver, escúchame, hijito. El número que tiene que ir abajo es 12. ¿Por qué? Si tú multiplicas aquí, ¿cuánto sale? Entonces, aquí abajo todos deben terminar en 12. Ya. Para lograr eso, escúchame un favor, escúchame. Para lograr eso, este número 2, ¿por qué número multiplico para que sea 12? Ya, 6. ¿Estamos bien? Ya, el número 3 por 4. ¿Estamos bien? Y por 3. Ahora, esos números que has encontrado, lo vas a multiplicar por el de aquí arriba. 6 por 1, 6. 4 por 1, 4. 3 por 1, 3. Ya. Profesor, ¿y para qué has hecho? ¿Sabes? La respuesta, para morir. La respuesta, todos son 12. Todos son 12. Y aquí arriba simplemente sumamos. Ya está, ya encontraste la respuesta. Sí, de fácil. Así de fácil, con esta técnica te va a salir más fácil, ¿ok? Entre, acá sí son homogéneos, se coloca la misma, el mismo número aquí abajo, 5, y arriba se suma, 6, ya. Ahora, ¿cómo se divide fracciones? En realidad, claro, ahora hay una técnica muy fácil. Esta división lo tengo que convertir a multiplicación. ¿Cómo? Pasando. Invirtiendo esta fracción, volteando esa fracción. Entonces aquí te va a quedar así, 13 doceavos, ya va a ser ahora por 5 arriba y 6 abajo. Ahí sí, ya. Ahora multiplica 13 por 5. Este amigo está grave, ¿eh? 65, ¿no? A ver, vamos a chequear. Ahora aquí, 2 por 6, 12. 72, ya. ¿Cuál es la clave correcta? La C de boletín, la C de boletín. Sí, ya. A ver, hay que llevarlo todos estos decimales a fracción. Escúchame. Aquí, cuando es ceja, ah, no, no, muy rápido. Es 9 y cuando no hay ceja es 0. Aquí, como hay ceja, es 9. Aquí, cuando no hay ceja, son dos ceros, pero para que exista, sería 100. Ya, profesor, todo lo que has hecho, ¿dónde va? Eso va en los denominadores, o sea, va en el número de abajito. Aquí va a ir 100, aquí va a ir 9 y tienes que esto ordenar. Tiene que ir 90, no vas a colocar 09, ¿no? Ahora, aquí te enseñé, hijito, colocas 32 y se resta el que no tiene ceja. 3, quedó. Aquí solamente 3 y aquí 33. Listo. Atención, muchacho. A ver, resta 32 menos 3. 29, ya, descansa, mucho esfuerzo mental has hecho. Aquí queda igualito 9, aquí queda igualito 100. Ahora, mis tigres, aquí sí se puede homogeneizar. ¿Se acuerdan que anteriormente les enseñé la técnica de homogeneizar? No sean a los grasosos, no sean grasosos. A ver, depende, hijito, puedes tener. Ya, a ver, Adriana, oh, verdad, estoy chistoso, ¿no? Ya, me voy a comportar. A ver, amigo Correos, aquí todo debe ser 900, ¿ya? ¿De dónde saca a ver 900? Multiplicando 9 por 100. Ahí he encontrado 900. Ahora, un ratito, camarada. Para que el 90 llegue a 900, ¿por cuánto multiplica? Clarines. Por 10, tú sí sabes.
Por 100, te ha dicho que no sabes, ¿ah? Ya. Por 9. Entonces aquí le multiplicamos 29 por 10, 290 clarines. 300 clarines. Acá sí fuimos. 3 por 9, 27, llevo 2. 3 por 9, 27, 29 clarines. Ya. Entonces, mira, colocamos aquí 900 y arriba sumamos todo. Ya. Muy bien, tú sí sabes. 887. No llores, no llores. Ya, la respuesta. Ahora, escúchame. Aquí te dice, tranquilo, Luchito, tranquilo, Luchito. Ya. Da como respuesta el numerador. El numerador es el que está aquí arriba. Esa es la respuesta. Eso es todo. No, vamos a empezar. Este es el numerador. Es esto, es esto. Es esto, es esto, es esto. Es esto, es esto. Todavía no, todavía no. Ya. Ya, a ver. Miren, a la expresión que dice. ¿Cuántos tercios hay en 4 unidades? Escuchen, esto van a resolver así. Escúchame, escúchame. Mira, en lo que dice hay, no es queja, no es queja. Lo que dice hay es la igualdad. Ya, hay significa la igualdad. Ya, o sea, está dando un gatito. Tranquilo, amigo Trejo, digo, amigo lindo. Aquí dice hay qué cosa. Es igual a qué, a 4, ¿ya? Ya, ¿cuántos tercios? Entonces, tercios se escribe así, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos tercios hay? Entonces, ¿cuántos tercios de qué? No sabemos, no sabemos. Ya, ¿cómo resuelvo esta ecuación que hemos planteado? Fácil. Este 3, ¿cómo va a pasar? A ver, verifica bien, multiplicando. Entonces, ahí. Ajá. Tu hermano que es bebito lo puede, ¿no? Ya. Ajá. Ya. Entonces aquí queda X 12. Ya está. Esa es la respuesta. Así de fácil. También, así de fácil. Listo. Ya. A ver, queridos niños, escuchen. Hey. Cada vez que encuentren en un problema de fracciones la palabrita de. Se convierte en una multiplicación, ¿ya? Esto se convierte en una multiplicación. Entonces, escúchame. Escucha, papito, lo vamos a expresar así: 3/medios por 5/octavos, así de fácil, por 4/novenos por 288. Todo esto hay que re resolver. Ya, antes de multiplicar como locos, lo que tendríamos que hacer, simplificar. Por eso, a ver, como mi amigo está preguntando. Por ejemplo, puedo simplificar aquí, mira, 4 entre 4, 1. Aquí me saldría 1. Y 8 entre 4, 2. Ahí me saldría 2. ¿Estamos bien o no? Ya, ajá. 3 y 9. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3. ¿Hay más para simplificar? No, po, ya. Pero acá estamos descuidándonos este detalle. Escucha, cuidado, cuidado. No lo cachetees, no lo cachetees. Todavía es valioso. Mitad 1. Siento, sirve para leña. Ahí está. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, si miras bien, acá ve. Mitad 1. Aquí sí se puede ver. 72. Listo. Entonces, de todo lo que hemos hecho, está quedando aquí 1 por 5 por 1 por 72. Así está quedando arriba. Abajo, 1 por 1 por 3. Ya. Entonces, resolvemos. Tu abuelita. A ver, aquí. La verdad, aquí podemos simplificar, ¿ah? Sí se puede. ¿Sabes por qué? Esta suma sale 9, sí se puede. 3 entre 3, 1. A ver aquí.
A ver, simplificamos. Ñam, 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 ñam. 2 por 13, 12, 24. 24 es. A ver, voy a ver mi plagio. No voy a hacer mal, después me van a pegar ustedes. Ya. Ya. Finalmente, para la respuesta, mis queridos tigres, aquí abajo queda uno por uno por uno, todo se hace uno. Arriba, uno por cinco, cinco por uno, cinco, cinco por 24, 120. El uno se hace fantasma y la respuesta es 120. La marca, marca. Ya, a ver, hijitos lindos. Ya. Karen tiene. Ya, tanto dinero. Entonces vamos a ver aquí. El dinero que tiene no sabemos, ¿ya? Como 75 más 3 octavos de su dinero. O sea, 3 octavos de su dinero. Así, ¿ve? Ajá. Ahora, ¿cuánto dinero tiene Karen? Vamos a resolver esta ecuación. Escucha, por favorcito. 3 octavos lo voy a pasar al otro lado restando. Un ratito, hijos lindos, atiendan por favor. Y aquí 75. Ya. Ahora, aquí voy a inventar 1, 1 para hacer XD. Aquí, ¿ven? Voy a inventar. Ya. A ver, haciendo XD, ahí tendríamos 1 por 8, 8. 1 por 8, 8X. Anda nomás, hijito, vuelve rápido. 1 por 3, 3X. Es igual a 75. Ya, listo. Ahora aquí, amigos, amigos sobrevivientes del COVID, a ver aquí. 8 menos 3. ¿No estás loco, hijito? 11. 11, hijito, estás loco. Estás loco, estás loco. Ah, están ciegos, no mismo. Ya. De la pantalla hacia tu derecha. Ahí está, ya. Ya. Ajá. Este 8, ¿cómo va a pasar? Oh, el amigo. Multiplicando. Ya, ahí está. Listo. Aquí podemos simplificar. Quinta 1, quinta habla barrio. 1 por 5, 5, 15. Ya. Finalmente, dejen paso al perrito. 15 por 8, 5 por 8, 40 y 20. Llevo 2, 8, 120. A ver. Ya, señorita. Esa es la respuesta. Ya. Ya. Vamos, ya. Ya, vamos, hijo. Ya. Dice, a ver, mitad se expresa así. ¿Estamos bien? Tercera parte se expresa así. Un ratito, hijitos lindos. Y la unidad, ya pues uno, no te hagas el chistoso. Ahora. Cada vez que está la palabra de es multiplicación, ¿te acuerdas? Ya, listo. Entonces, para resolver es así: es un medio por un tercio por 1,5 minutos. Por 1,5 minutos. ¿Está bien? Ya, entonces, a ver. Aquí, claro, el fantasmita 1. No sabo. Ya, entonces, ¿cuánto representa la mitad de la tercera parte de? Ya. Un ratito, papá. Acá me estoy corchando. Un ratito. Claro, acá sí me confundo. Entonces, aquí se multiplica todo arriba. Uno, se multiplica todo abajo. Seis. Entonces, la respuesta es 12 el otro día. Un sexto. ¿Cuál es la clave correcta? La letra D. A ver, verifica, verifica. Verifica, por favor, verifica. Ya. A ver acá. La fracción generatriz. Oh, cuidado. Ya. A ver, hijito, vamos ahí.
Vamos ahí, hijitos. Ya, es la fracción que da origen a este decimal. Mira, mira, un ratito. Cuando hay ceja, se coloca 9. Y cuando no hay ceja, 0. Entonces aquí abajo irá el número 90. Se resta, hijito, 35 menos, en este caso, el 3. Claro. Entonces la respuesta aquí va a quedar 90. Y arriba, dime, 35 menos 3, 32. Dieciséis, 45. Y eso es lo que ha encontrado su compañero, que lo han callado. Pobre. Ya, esa es la respuesta. Ya, tranquilo. Muchachos, ya, vamos aquí. A ver, dice, ¿qué parte no sabemos? Se reemplaza con X, ¿ya? Es, ya tú sabes, igual, ¿sí o no? Entonces vamos colocando aquí. Es 15, dice, ¿qué parte no sabemos? ¿De quién? 25. Recuerda que D es multiplicación. Entonces aquí vamos a multiplicar así. Ya. Resolvemos esta expresión. 25 pasa dividiendo. Entonces aquí sería 15 entre 25. Ya. A ver, y finalmente acá simplificamos. 15 entre 5. Habla. Ya. Ampliocito, toma, hijo. Después a ellos se le va a dar. ¿Eh? A ellos se te pone las, ¿ya? Ya. Aquí entonces, 15 entre 5, 3. 25 entre 5, 5. La respuesta correcta sería la E. La E. Copia, copia, copia. Excelente, princesa, excelente, princesa, excelente. Ya, y el 4, ahí creo me voy a quedar, allá no alcanza tiempo. Ya. Sí, lo demás para la casita. Ya. Adelante, está bacana. No, esta mañana, por favor. Cómetelo, cómetelo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya. Ya, ahí. Ahí vamos a quedar, creo, no alcanza el tiempo, ¿ya?